Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal con Super Glow. El día de hoy es día de mascarilla y pues le voy a mandar unos fuertes abrazos y saludos a todos y a cada uno de ustedes que han dado inicio para ver este video. Muchas gracias por su apoyo, por estar aquí. Y pues un saludo a Lizzy XD, a Leti Deliciosa, ellas dos que siempre me han estado apoyando mucho. Y a Janet Hernández, que la he visto, que también ha comentado mucho. Le mando muchos saludos y a todos los que comentan también, saben que todos están aquí en mi corazón. Y pues vamos a empezar. Esta mascarilla viene siendo para minimizar nuestros poros. Nosotros en la piel no podemos cerrar los poros porque no tenemos músculos, sino el poro está abierto y se extiende dependiendo del clima. Cuando hace frío, como que nuestra piel se contrae, y cuando hace calor, el poro se abre. Entonces, cuando estamos en un clima cálido y pasamos a uno frío, el aire lleva pequeñas partículas y al momento de cambiar de un sitio a otro es cuando el poro se cierra y atrapa esas partículas que producen los puntos negros, el acné y produce todas esas cosas que no nos gustan de la piel. Y pues esta mascarilla es de Fuller, yo la compré y es para minimizar los poros mate. Efecto mate te da porque le quita un poco de brillo a tu piel. Y pues, de lo que está hecha, viene siendo de agua desmineralizada, esas son palabras, alcohol, silicato de aluminio y magnesio, glicerina, almidón de maíz, bentonita, dióxido de tilanio, extracto de amamelis. Bueno, esos vienen siendo algunos de los ingredientes. Aquí mismo nos da la indicación que no la vamos a dejar nada más por 10 minutos. Y nos aclara que tenemos que tener el rostro limpio. Como yo siempre les digo, cada que se van a aplicar una mascarilla, tienen que lavarse su rostro con un jabón neutro. Y pues, ahora yo he estado ocupando este, me he sentido muy bien. Después de que me lavo, tonifico con unos suaves masajes para que nuestra piel se esté tonificando, se siente tan rico. Yo lo estoy haciendo muy lento porque este aparato nada más no lo podemos pasar durante un minuto. Y la verdad no sé si ya lo compraron, si lo han ocupado, lo han sentido, díganme cómo se han puesto de su piel. Y pues voilà. Ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicarnos la mascarilla. La tenemos que dejar actuar durante 10 minutos. Esta, como viene siendo una arcilla, yo les recomiendo que no se rían, no hablen ni hagan gesto porque se pone dura. Y entonces en ese momento que ahorita estamos con nuestra piel así sensible, bonita, que no le ponemos crema ni nada, entonces se agrieta y esas marcas se quedan ahí acentuadas, digo. Entonces hay que tener cuidado en eso. Vean la consistencia cómo salió. Antes de aplicármela, yo usé una motita de algodón con agua micelar y aquí con ustedes yo me di el masaje con el aparatito. Vamos a evitar el área de los ojos y vean cómo sale. Así es como nos la vamos a aplicar. Y pues yo subí el video, sí, porque yo ya la había ocupado 3 veces anteriores y a la primera sí me gustó el resultado porque no me sacó barros ni espinillas. Cuando un producto te cae bien a tu piel, eso es lo que pasa. No te saca ni barros ni espinillas. Bueno, yo ahorita regreso, yo ya siento que se está secando y nos vemos en 10 minutos. Pues como vieron, ya pasaron los 10 minutos. Al momento de pasarme la yema de los dedos ya está seca porque no se viene aquí la mascarilla. Me voy a enjuagar. Pues como vieron, ya me enjuagué. Vean, aquí se siente y yo sí me veo, me siento mis poros diferentes. Ahora voy a aplicar mi serum. Después de haber aplicado el serum, ahora me voy a aplicar esta crema que viene siendo un protector solar.
porque ya saben que hay que cuidarnos la piel con estos cambios de clima, que luego el sol está muy abrasivo. Y ya de ahí, si ustedes gustan, se pueden poner su maquillaje y ya tienen lista la piel para lucir hermosas. Pues gracias amigos por haber visto el video, que estén súper bien. Acuérdense de lavarse su rostro después de un jabón neutro, secarse y ocupar su agua micelar con una toallita de algodón. De ahí su mascarilla que acostumbren, de ahí su crema de preferencia y listas. Nos vemos en otro videito. Síganme en @glownightfashion y pues que estén bien. Bye bye. Adiós.